Hola, molt bona vesprada. Gràcies un dia més per estar amb nosaltres quan arriba el test de magasin a Telesafor. Nosaltres els saludem, com és habitual, des de l'hotel RH Bairem de primera, primeríssima línia de la platja de Gandia. El ojo cósmico. En el magasin anteriors ja els hem parlat d'este llibre que és poesia d'Adriana Serlic, però no els hem parlat i sobretot no els hem mostrat l'altra part d'este projecte solidari que unís literatura però també Art. Per això ens anem al Palau Ducal de Gandia perquè allí està exposada fins al pròxim dia 12 d'este mes de gener l'exposició que completa este projecte solidari que l'objectiu és recaptar fons per a la lluita eh, front la, al càncer. Així és que anem a escoltar l'entrevista que hem realitzat en el Palau Ducal de Gandia amb Adriana Serlic però també amb Teresa Chafer, que és una de les 17 persones artistes que mostren la seva obra la qual vostès poden aconseguir a través d'una subhasta en el mateix moment que visiten l'exposició. Així és que anem a veure i a escoltar l'entrevista que hem realitzat al Palau Ducal. El ojo cósmico, reto solidario, un libro, una exposición. El Ojo Cósmico és el títol de l'exposició eh, que està instal·lada així en la sala Carlos Centelles del Palau Ducal de Gandia fins al pròxim dia 12 de gener. Així hi ha obres d'un total de 17 artistes, estils molt diferents i forma part d'un projecte solidari. Eh, una primera proposta de ser repte solidari eh, que ens du a parlar de literatura i d'art, el Ojo Cósmico. ¿Y qué os ha pasado? Pues que ha convoyado un poco esta iniciativa. Adriana Serli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, todavía está, ya se inauguró esta exposición, hasta el 12 de enero se puede visitar esta exposición, que vamos a recordar, está ligada a un proyecto eh, artístico, literario, porque trae un libro, que es este que, que tienes con Tengo obra. Con las manos, eh, el ojo cósmico. Entonces, este es el libro, esta es la exposición sí. que se ha presentado el viernes pasado. Mm. Eh, di, eh, eh, ha venido muchísima gente, pero... es, porque hemos visto las imágenes, y muchísima gente Muchísimo. ha respondido a la llamada, llamada solidaria, porque vamos a recordar eh, que esto también implica a la delegación en Gandía de la Asociación Española contra el Cáncer, y se trata de, de pues, la primera propuesta literaria de este reto sí. eh, tuyo, El Ojo Cósmico que ahí vuelcas tu experiencia y hablas de tu, de tu larga trayectoria en la, en la vida relacionada con, con la enfermedad. Sí, es el, eh, hablo en los primeros poemas, en el primer paradigma, como yo digo, de mi experiencia con el cáncer. Y en la segunda parte ya hablo, ya superado la parte más difícil y dura del cáncer, ya son poemas... ...gozando de la vida, digamos. Sí. ¿no? Y vamos a recordar que todo eso es un reto solidario... ...se trata de eh, recaudar fondos... Eh, ...para aportar en la lucha... ...para encontrar una solución... Una lucha, ...la lucha contra, contra el cáncer... Sí. ...¿está a la venta el, el libro? ¿Se puede adquirir? Ya se puede adquirir en prácticamente... ...todas las librerías de, de Gandía... ...y después estaré yo... ...en varios diferentes lugares... ...firmando también el libro y, y lo podéis comprar. Y claro, esta es la parte literaria... Y luego quiero que nos hagas una visita guiada por todas las obras, porque yo he dicho al principio que son 17 artistas que han participado en este primer reto solidario, un libre, una exposición. Y aquí tenemos, vamos a empezar por aquí si te parece, porque, claro, empezamos con un gran un gran artista, Tony Durá. Tony Dura que por supuesto si veis aquí la cubierta del libro, aparece sí. también una hojita también de, de esta bellísimo grafito de ah. de Tony Dura Cerezas es el la título cerezas, de esta. sí, Cerezas, que que parte de uno de los hay en este libro dos relatos y es uno de los dos relatos, hablo de, la cereza, de las cerezas en flor. Seguimos por aquí, Adriana. Eh, pues este, este. este es un retrato que me hizo Pilar González, una gran amiga y compañera mía de cuando estaba estudiando musicoterapia y que estuvo muy al lado mío durante todo mi proceso del cáncer. Es una gran psicóloga y una gran artista. Esta es el, la primera ilustración y si continuamos, vemos la última ilustración del libro que también es de Pilar González. Claro, eh, Nunca pasa nada, es el título de esta, de esta obra y aquí vamos a la otra, El ojo cósmico de Pilar González. De Pilar González, sí. Primera ilustración y última. Pilar abre y cierra el libro. Sí. Y es un bellísimo trabajo también que tiene grafito y distintas tintas. Y seguimos porque ya la siguiente obra nos lleva eh, también nombre conocidísimo reconocido Federico Romaguera tenía que estar también. Sí, bueno, esta exposición eh, realmente la han hecho 17 amigos, entonces ah. por supuesto aparecen todos mis amigos sí. aquí. En este caso es el Federico Romaguera, un retrato muy bello que se llama Sola. ...que también está relacionado con uno de los dos relatos... ...un relato es tony Durán y el otro relato es Federico Romaguera. Es la propuesta de Federico Romaguera para esta exposición... ...y seguimos eh, por aquí y César Blay César también... Blay. Eh, bueno. ...te ha sido a todos los rincones de la comarca... ...para coger a los mejores. Claro, César Blay que es una fotografía bellísima... ...y además es el que ha hecho la cubierta del libro también... Ajá. ...la cubierta del libro es de César Blay... Eh, la, eh, la, eh, el diseño de la cubierta del libro y es una bellísima fotografía yo en principio le, le comenté a César que me hubiese gustado que me hiciera la cubierta del libro pero luego hablando en ese en ese grupo que hicimos de preparación de la edición vimos que había muchas ilustraciones entonces decidimos que la cubierta fuese un poco más eh, claro. sencilla no claro. y la sí. hizo César Bly. Más, más variedad en, en este sentido. Sí. Y seguimos y de César Blay pasamos, a, pasamos Félix a Félix Toledo, Andaremos, que también es el título de una de tus obras. Coge, él coge un poema, un, uno de los poemas donde yo termino Andaremos, Amor, Andaremos, uh -huh. que tú sabes que también es una obra mía de sí. poemario, y él, esto es prácticamente, es pop art, prácticamente, sí. ¿no? Como ves, es todo absolutamente diferente. Decir, ¿no? la, eh, lo he dicho al, al principio y ahora lo estamos comprobando. En eh, todos, todos estilos, todos los estilos. artísticos. Y, y aquí nos estamos acercando a una obra de también Luis Romero. Este es una fotografía de Luis Romero, que además ha sido prácticamente el que ha montado, el que ha decidido mucho de la edición de este libro, porque realmente lo tomo con mucha seriedad todo y me ha ayudado infinitamente en la edición de este libro. Esto es una bellísima fotografía. Y Luis decía que en esta planta que se ve. Está lo que es Adriana, yo repito lo que él dijo, la aparente fragilidad que tapa la fuerza que tiene Adriana. Él dijo eso, yo muchas veces me siento muy frágil y muchas veces me, siento, me tengo que sentir fuerte. ¿no? Vestichis es la fotografía de Yui sí. Romero. Una bellísima fotografía. Y vamos a seguir, eh, vamos a recordar, hasta el 12 de enero sí. está esta exposición, que es una exposición subasta. Porque estamos hablando de recaudar dinero para la investigación contra el cáncer y vamos a explicar, eh, Adriana, por qué estas obras salen a subasta. ¿Cuál va a ser el proceso? El proceso es que justamente detrás tuyo hay una caja, una caja uh -huh. y cada una de las obras eh, aparece con una ficha, con un precio base, que todas las obras, el precio base, son 100 euros. En esa ficha el que quiera... Eh, participar en la subasta, pone su número de teléfono, escribe su número de teléfono y lo que paga más de la, del precio origen, o sea, 150, 200, 300, 500, 1000, 1300. 3000, sin, sin tope, sin tope. Eh, sin tope, cuanto más, porque todo ese dinero va a ir a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, todo, todo, tanto la venta del libro como toda, todo el dinero de, esta, de la venta de estas obras. Y aquí tenemos... Eh, tres obras de Chichancie, un extraordinario amigo y artista, que también hizo las ilustraciones de mi último libro Corolario, y bueno, y me las mandó desde Taiwán, porque Chichan vive en Taiwán, trabaja ahí en una universidad y allí en, en Taiwán, y me mandó las tres obras porque él quería participar lo más que podía, me dijo, yo quiero participar mucho, mucho, me dijo, sí. en esta, en esta. En, este de, en, en el libro que aparece su ilustración y, y en esta exposición. eso No sé si lo hemos dicho ya, eh, que en este libro están las obras que aparecen, estas magníficas obras que, que estén disfrutando ahora. Y recuerden, en la sala Carraos y Centelles del Pala Ducal. Call me, oh, tiger. Call me out, why don't you love? Lift me up higher above the clouds, won't you love? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within. Don't me hanging, just Seguim el recorregut per aquesta exposició El Ojo Cósmico, que, que porta aquesta part artística junta a la literària d'aquesta iniciativa, aquest repte solidari. I hem arribat així, i ja veuen, se suma a aquesta visita una de les artistes amiga d'Adriana Serli, com és Teresa Schaffer. Teresa, bona vesprada. Bona vesprada a tots. Bueno, així estàs esperant-nos al costat de la teua obra. Eh, havies d'estar de no?, en aquesta iniciativa solidària que m'emprèn Adriana. No li se pot dir que no, a Adriana, a res. Però en un cas com este és que, de veres, ha valgut la pena el repte, perquè com ella ho diu és un repte. Sí. Hem treballat conjuntament amb ella, ja, pot, ja fa temps que, portem, sí. que hem fet projectes sí. juntes, i el fer una cosa que dius una obra que està contant una, una vivència tan forta que l'art pugui ser una forma de treure fora tot aquest patiment i pots ha sigut una forma de superar-ho, perquè ahir la teniu, o sigui, ahir la teniu en tota la força del món. I esta... La teua obra, Bello, Bello. Bello, Bello. Clar, era la idea de, clar, està tota la pèrdua de, de, del cabell i aquest joc de paraules, Bello, Bello, Eh, les, la V està en minúscula la B està en minúscula i és l'ello el no? el que, que no deixa de ser les coses i les coses al, fi, al cap no són l'important l'important són les persones i no les coses però això era aquesta dualitat entre el ser i l'estar de quina manera les dues coses entren a formar una espiral aquest món que està allà atrapant-te i la peça era una peça que tenia començada i, i Adriana segur la que m'ha ensenyat a acabar-la, perquè la tenia feta per coses que van passar amb mi a mi i al final he donat compte que quan com més íntim és una cosa més universal i més de tot. I Adriana, ho mereix tot. Ah, I és la causa ah, també. Has de eh, a més, de, de, de qualitat artística. Suposo que serà un plaer ja no només participar en aquesta iniciativa junt a Adriana, sinó estar eh, compartint d'esta sala, Carrosa i Centelles del, del Palau, en la resta d'artistes. Hi ha una qualitat altíssima, altíssima. Ella diu que sí, són amics, són amics però són grans artistes. Independentment del temps que porten fent coses, les obres eh, tenen un nivell de qualitat molt gran. De veritat que val la pena pujar vore i pujar per elles. Pujar per elles perquè, a més, com deia Adriana, és per a una bona causa i tots els diners al final acabaran amb vosaltres, perquè tard o pront o prop o lluny sempre tots hem, hem viscut i hem, i hem estat a prop del càncer. Sí, avui tenim eh, algun cas prop, eh, bé sigui a través de família o d'amistats, eh, que saben realment el que, el que suposa. I, i és és un luxe, la veritat, veure aquesta iniciativa de com l'art i la literatura s'agafen de la mà per aquesta causa tan, tan especial i tan, tan bonica i, i no podem fer més que convidar la gent que vinga i que pugui que participi en la, en la subhasta, que ara després es mostrarem perquè allí a l'entrada de la sala estan les, les fitxes i les ferramentes per a poder participar en esta, en esta subhasta. Anem a continuar, Teresa, anem allà. I aquí seguimos, Adriana. Sandra Díaz también una es escritora del libro que no solamente ha participado dando eh, con su dibujo sino que además es la que ha hecho el prólogo del ojo cósmico sí. y bueno y realmente eh, recuerdo cuando me mostró el dibujo que me lo mostró en los jardines de la casa de la marquesa y yo no podía parar de llorar sí. de la emoción. ¿No? Bueno, Adriana no muere, de Sandra Díaz. Haces la propuesta y aquí volvemos a la fotografía. Usted lo conocéis todos porque, porque hace, veis mucha obra siempre, que es Lety Sanz, sí. que ha puesto eh, una fotografía, su poema Tardor, ¿no? <risa> <risa> Muy conocida por, por todos como fotógrafo, sí. ¿no? especialmente porque ha trabajado mucho en el, como fotógrafo en el full, ¿no? ah, haciendo sí. la cubierta del full. Y vamos con más disciplinas artísticas porque aquí tenemos a Joseph Basset. Y este Joseph Triple. Es, triple. Es un, una serie de tres obras de Joseph Basset. Por supuesto, la primera es la que está en el libro porque hay solamente una obra de cada uno de los artistas. Uh -huh. ¿Eh? Josep Basset, la serie Muchos de sus, de sus Mundos, Técnica sí. Mixta, es la su propuesta para participar en esta iniciativa solidaria de El Ojo Cósmico. Y de Josep Basset, Adriana, Acabamos seguimos. Misti, también gran amiga que me ha hecho fotografías para algunos libros míos y es una excelente fotógrafa también, su fotografía, eh, como mariposas. Y seguimos con la fotografía para hablar de... Otro, de los, grandes, Pere Otro de los grandes fotógrafos de aquí, de Gandía, Pere Millet, eh, que, eh, que me ha dado una fotografía muy antigua, porque yo hablo mucho de Simat, del monasterio de, de Simat, cuando se hacía con estas cámaras muy antiguas. Esta foto sí. tiene muchísimos años, y ahí está, Simat, el monasterio de pues sí, nosotros mamá. estamos ya en la recta final de, de esta exposición. Eh, quedan todavía algunos artistas, algunas algunas obras. Eh, por ejemplo, aquí está Borja Val, que está bien, un joven que ya ha sí, sabido hacerse un lugar. Ha venido a la presentación prácticamente bajando del avión que venía desde el Sáhara. Es que no para. Se vino aquí y no <laughs> sí, dijo: Tengo arena todavía en los zapatos, decía más o menos. Ah. Y aquí tenemos a Charo, Charo Bonilla no, 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 no. que también eh, participa. Y bueno, y mi gran amiga Charo Bonilla, dos obras de Charo, ya lo sabéis, es una gran amiga mía también, ha participado también conmigo en, en nuestro libro Dones de Fox, Dones de Agua, una gran grabadora y escultora. También de Tabernes, porque aquí la presencia ah, de Tabernes es importante. Sí, es una comarca prácticamente representada en esta, <laughs> está, en esta exposición. Todo, y... Claro, y vamos a seguir ahora porque quedan algunas obras, sí. pero yo quiero, aquí nos encontramos sí. Pilar Biskert, Pilar. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, vostè està molt implicada en esta, en esta iniciativa i suposa que, que encantada amb el resultat i això no s'ho pot perdre ningú. no, i que fas el favor de pujar i el llibre és una meravella, la poesia és una meravella perquè Adriana, Adriana és de València més que del seu país sí. i de sí, de Gandia, de Tavernes i de la Valldigna. És a forenca de cap a peu. Sí, sí, sí. Ella, tots els artistes, els poetes, els escritors, músics, ell apoya a tot el món. I apoya ara el càncer. I és importantíssim que compren obres de si, sí. perquè tots són artistes coneguts. I els preus estaran ben assequibles. Allí poden pujar el preu que volien i són obres bones, ah. perquè són coneguts, tots els artistes són coneguts. Perfecte. Moltes gràcies, Pilar. A vosotros. Bueno, además seguir, porque acaba de decir Pilar eh, que ahí está Perapujar, y así están, efectivamente, pero ¿abans? antes, Adriana, dos, esta obra dos, de José oye, Climent. De, de, dos obritas de José Climent, sí. eh, un gran también eh, pintor, y además muy amigo mío, y además que ha sido alumno mío del taller de creación literaria, Ajá. así que un, unimos todas las cosas. Aquí y, está, y claro, como antiguo alumno tenía que estar. Y acabamos, y aquí acabamos tenemos... Dentro de este arco... La primera vez que expone en una galería, nunca expuesto, uh -huh. vosotros lo conocéis todos por el libret de las fallas del Mosquit, porque le están las fallas del Mosquit, y cuando le dije, quiero una serie tuya para una exposición, primero abrió enormemente los ojos, dijo, a mí sí, a uh -huh. ti, yo quiero que lo hagas, y lo ha he hecho. Uh -huh. Pues ahí están esas cinco obras, seis obras, seis obras perdón, seis obras de, de Teo Brunet, la serie a la distancia. Y aquí sí que tenemos a Adriana para rematar esta visita. Aquí está todo para la subasta de obras. Es es muy fácil. Cualquier persona que, que viene, eh, dinos tú qué es lo que, lo que cómo que te hacer. Esto es el, el caso de la serie, la serie, la serie de, de Teo que son. Si, todos tienen un, una precio base precio de 100. De el precio de salida es de 100 euros. Uh -huh. Entonces, son 6 obras, 600 euros. Entonces, debajo de la ficha ponen el teléfono y lo que ofrecen. Es decir, 650, 700, 800. Vale. el Estamos aquí que hay un número de teléfono que no aparezca en televisión sí, para exacto, protección de para datos protección de es indicar muy fácil aquí con un, ejemplo, un bolígrafo nosotros también hemos pedido teléfono para que no sepamos quién es la persona Ajá. protección también de datos ah o sea que se suba se participa en la subasta de forma anónima. anónima se indica aquí el número de teléfono y sí, se pone el precio que tú pues por pujas. encima de la por encima de la de la parte de la superior es decir mm. si yo dijera mil sería mil cien o mil doscientos sí. o mil claro, trescientos no tenía mucho sentido pujar por el precio Menor. No, no mucho, así no, tiene, no funciona. No, 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 no tiene sentido y tiene sentido poner mucho dinero sí. porque todo el dinero va a ir a la asociación de lucha contra el cáncer de Gandía y luego, por supuesto, lo entregaremos para la para la investigación contra el cáncer. Pues en esta primera iniciativa, eh, primera entrega d'un un llibre, una exposició, un repte solidari eh, que mm, du entre mans el, la, la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que involucra gent com Adriana Sely, que darrere arrossega, en este cas, a 17 artistes, eh, d'ells ens ho comentava Teresa Xàfer, que no podien dir que no eh, a este repte de personal d'Adriana. Una exposició que poden visitar, recorden, fins al pròxim dia 12 de gener. L'objectiu, vindre, disfrutar de les obres, però sobretot vindre a ser raconet i pujar per a participar en la subhasta perquè tots els diners que recapten aniran a una finalitat molt concreta com és la investigació eh, la, sobre el càncer. Adriana, moltes gràcies per aquesta visita. Seguro que vol ser un èxit i seguro que la quantitat que se, de, que se recoge es más que importante para aportar ese granito un granito más de arena desde aquí desde Gandía a la lucha contra contra el cáncer muchas gracias estoy segura que van a venir muchas personas porque además son muy hermosos regalos para estas sí. fiestas así que qué mejor que regalar un, una buena obra <laughs> muchas gracias muchas gracias a ti Daniel pues nos alcanza el punto y final desde así desde la sala setelles del palau ducal de Gandía recordarlos que fiesta el próximo día 12 de enero poden visitar i han de visitar aquesta exposició, que està inclosa dins del repte solidari, un llibre, una exposició, literatura i art, s'agafen de la mà en la lluita contra el càncer.